En los minutos siguientes vamos a presentar la asignatura de Turismo y Civilizaciones de la Antigüedad, optativa que pertenece al grado semipresencial de Turismo y de la cual voy a ser tu profesora. Mi nombre es Elena Domínguez del Triunfo y pertenezco al área de Historia Antigua. Mi campo de estudio, además de la Historia Antigua, es la Arqueología, áreas ambas que hoy en día están muy vinculadas con el patrimonio cultural y el turismo. Por tanto, en esta asignatura trataremos de conectar todos estos elementos para comprender su utilidad a nivel turístico. ¿En qué consiste esta asignatura y cuáles son sus objetivos? Esta asignatura pretende familiarizarte con la historia, la arqueología y el patrimonio cultural de la antigüedad para poder utilizar el conocimiento obtenido en el ámbito del turismo y los viajes culturales a nivel profesional. Asimismo, pretende plantear los desafíos y posibles soluciones a los que se enfrenta el legado de la antigüedad en las diferentes zonas de estudio y las medidas que se están llevando a cabo para protegerlo o las que se pueden llevar a cabo. ¿Cómo se organiza la asignatura? El temario está dividido en cuatro grandes temas donde se analizan las civilizaciones de la antigüedad más importantes y más conocidas. Una parte de cada tema estará dedicada a la explicación del contenido histórico de cada una y otra parte se dedica al estudio de cada zona como destino turístico, analizando su patrimonio y los recursos culturales, así como la puesta en valor de los mismos que posee. ¿Qué civilizaciones vamos a estudiar? Primero vamos a analizar los destinos turísticos consolidados, es decir, Egipto, la civilización griega y la civilización romana. Realizaremos un recorrido por ellas, abordando los lugares más visitados y descubriendo otros menos explorados por el turismo, pero igual de interesante, proponiendo las posibilidades de desarrollo que pueden ofrecer. Después trataremos los destinos menos consolidados o emergentes, ya sea por la región geográfica donde se ubican o por ser zonas de conflicto, como ocurre en el Próximo Oriente. Se trata de regiones como Turquía, pero también la antigua Mesopotamia o Asia Central, que cuentan con un interesantísimo patrimonio histórico-cultural menos explorado que el de Occidente. Por último, nos centraremos en lo más cercano, el estudio del turismo patrimonial de la península ibérica y Europa, tanto en las épocas protohistóricas como en los enclaves más importantes de las colonizaciones griega y romana. ¿Cómo vamos a aprender? Además de las videoclases, tendrás que profundizar sobre ejemplos de cada tema, que será tu práctica individual, así como realizar una práctica grupal sobre los recursos de la antigüedad de un área geográfica concreta, para entender cómo se articula de cara al turismo cultural. Además, te propondré la consulta de una serie de materiales para ampliar tu conocimiento sobre cada tema. En este sentido, te animo a participar activamente en los foros de debate, donde espero que generemos una conversación interesante en torno a estas cuestiones y que sirva también de punto de contacto tanto conmigo como con el resto de los compañeros. Para todo ello, es importante que leas con detenimiento la guía docente y atiendas también a las indicaciones que se irán ofreciendo a lo largo del curso mediante el aula virtual. Sin más, espero que esta asignatura te resulte novedosa, atractiva y útil por las posibilidades que ofrece, tanto sobre el conocimiento de las civilizaciones de la antigüedad como por su aplicación en el turismo cultural. Y te ofrezco mi ayuda ante cualquier duda que pueda surgir. Espero que disfrutes y nos vemos pronto.